El gobernante Frente Sandinista reciclará a 118 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en Nicaragua, según un análisis de datos realizado por Confidencial a la lista provisional de candidatos y candidatas para las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre, publicada el pasado 13 de septiembre en la Gaceta Diario Oficial. De los 118 candidatos reciclados, 101 alcaldes pretenden reelegirse para otro periodo consecutivo y 83 candidatos a vicealcaldes también buscan la reelección, incluyendo a alcaldes y vicealcaldes que posteriormente asumieron en alcaldías intervenidas por el partido de gobierno en julio de este año. En Managua, la fórmula integrada por la alcaldesa Reina Rueda Alvarado y Enrique Armas Rosales busca su reelección para un segundo y tercer periodo consecutivo, respectivamente. Los alcaldes de los municipios de Estelí, Matagalpa, Jinotega, San Carlos, Somoto, Boaco, Huigalpa, Jinotepe, Ocotal, Bluefields, Masaya, Granada, León y Rivas igualmente fueron designados por el FSLN para otro periodo como alcaldes. Lea los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. Durante una rueda de prensa en el avión papal este 15 de septiembre, el Papa Francisco se refirió a la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua y aseguró que el Vaticano está dialogando con el gobierno para frenar el hostigamiento y ataques hacia sacerdotes en el país. Hay diálogo, pero esto no significa que se apruebe ni tampoco que se desapruebe lo que hace el gobierno, ha explicado el Papa Francisco. El pontífice dice que conoce bien la situación que están atravesando los católicos en Nicaragua y que las noticias son claras. Una amplia mayoría del Parlamento Europeo aprobó este jueves 15 de septiembre una resolución sobre Nicaragua que condena en los términos más energéticos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en el país. En particular, la detención del obispo Rolando Álvarez, a su vez que pide al régimen de Ortega y Murillo la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos. La resolución también insta a los Estados miembros de la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad. La resolución fue aprobada por 540 votos a favor, 19 en contra y 26 abstenciones. El dictador Daniel Ortega volvió a prometer la construcción del fallido proyecto del canal interoceánico en un corto discurso que ofreció este 14 de septiembre en el acto oficial de conmemoración de los 166 años de la Batalla de San Jacinto, pero guardó silencio sobre las condenas internacionales que recibió en la última semana por las constantes violaciones a derechos humanos que ha cometido contra los nicaragüenses desde 2018. Y el canal, bueno, en algún momento será una realidad aquí en Nicaragua, el canal. ¿Por qué? Porque es cierto, hay un canal por Panamá que ha sido ampliado, pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua. El proyecto del canal interoceánico ya cumplió 9 años desde que en 2013 fue anunciado oficialmente, pero no se conoce ningún avance en su construcción. Lea la nota completa en confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos el más reciente episodio de las noticias satíricas a mitad de la semana con Notimiércoles, titulado El Trendy de Murillo, Código de Ética Orwelliano y el mismo discurso pasado.